Guadalupe. Dominicos de Venezuela. Presentan la villa de Puente la Reina, en pleno corazón de Navarra. Edifican un puente sobre el río Arga para facilitar el tránsito de los peregrinos que se dirigen hacia Santiago de Compostela. La Orden de los Templarios ofrece hospedaje y protección a los peregrinos, asistencia sanitaria y un lugar para el descanso. No tarda en comenzar la construcción de la iglesia de San Pedro, centro y eje del culto. Aquí, en Puente la Reina, el matrimonio Juan Bernedo Echauri e Isabel Albistur se acercan a esta iglesia de San Pedro para bautizar a su cuarto hijo, conocido hoy día como Vicente Bernedo. En este día, primero de febrero de 1562, en esta iglesia de San Pedro se le ha puesto el nombre de Martín Bernedo Echauri Albistur. Pasado el tiempo, cuando ya es adolescente, Martín Bernedo estudia las primeras letras, gramática y ciencias en la ciudad de Pamplona. Años después, su nombre aparece inscrito en la Universidad de Alcalá de Henares, famosa universidad fundada por el cardenal Cisneros. 2 años acude a las aulas universitarias. Durante este tiempo de estudios, visita con regularidad el colegio universitario que tienen los frailes dominicos en la ciudad. Cuando ha terminado su segundo año de estudios de filosofía, pide el ingreso en la Orden de Predicadores. El día 1 de noviembre del año 1581, hace su profesión religiosa en este convento de Madre de Dios. Y es en esta ocasión solemne cuando se cambia el nombre recibido en la pila bautismal. En adelante firmará y se hará llamar Fray Vicente Bernedo Albistur. Estudia teología en la más famosa universidad que por aquellos días existía en España, Universidad de Salamanca, en total apogeo intelectual. Los nombres de los profesores nos hablan de la estirpe intelectual que recibe Fray Vicente: Fray Báñez, Fray Francisco de Vitoria, Fray Domingo Soto, el canonista Martín Azpilcueta. Fray Vicente Bernedo es ordenado sacerdote en el mes de mayo de 1586. Su primer destino como religioso es al convento que tienen los dominicos en la ciudad de Logroño. Desde este convento recorre toda la región en predicación itinerante, promoviendo la devoción del rosario. Por los caminos de España recorren algunos religiosos los conventos. Han regresado de tierras del Nuevo Mundo. Buscan religiosos dominicos que deseen ser misioneros. Reclutan frailes para alistarlos en la cruzada misionera. Fray Vicente Bernedo es uno de los religiosos que han dado su nombre. Lo encontramos en Cartagena de Indias en el año 1598. Desde esa ciudad realiza un largo camino, a pie, predicando en los centros poblados hasta llegar a Santa Fe de Bogotá. En el convento del Rosario, en Bogotá, es profesor durante algunos años. En este convento ha conocido a Fray Pedro Bedón, regente de los estudios en el convento. Fray Pedro Bedón es un religioso insigne
intelectual de gran relevancia, un gran asceta y místico, y sobre todo, es el mejor pintor colonial que ha vivido en el reino de Quito. Nuevamente emprende camino. Ahora su destino es la ciudad de Potosí. Recorre un largo camino. Ibagué, Buga, Cali, Popayán, Quito, Cuenca, Loja y la sede del virreinato, Lima. En el convento dominico de Lima ha debido convivir con Fray Martín de Porres. Ha conocido al portero de la Recoleta de la Magdalena, Fray Juan Macías, y sin duda alguna ha conversado con una joven que se pasa el día en la iglesia conventual, llamada Isabel Flores Oliva, conocida hoy como Rosa de Lima. Sigue su camino, a pie, predicando. Pide el pan de puerta en puerta, al estilo de Domingo de Guzmán. Desde la ciudad de Lima, acompaña al vicario, que también se dirige a Potosí para hacer la visita oficial al convento de Santo Domingo. Han emprendido el camino hacia la ciudad de Cusco, Puno, bordean el lago Chucuito, visitan las doctrinas que tienen los dominicos en Ilave, Yuli, Copacabana, Tomata. Siguen por el altiplano boliviano hacia la ciudad de Potosí. En este trayecto, Fray Vicente ha recorrido más de 6.500 kilómetros. Potosí, ciudad fundada en el año 1553. Cuando Fray Vicente llega a Potosí, es la ciudad más importante, la más rica, la de mayor número de habitantes que existe en el Nuevo Mundo. Por sus calles se juntan conquistadores, traficantes y mercaderes, misioneros y mineros. Ya se celebran los oficios sagrados en la catedral. Hay varios conventos de religiosos. El convento de Santo Domingo, con su iglesia de estilo renacentista, era uno de los centros de evangelización más importantes de la ciudad. Los frailes asignados a ese convento han sido seleccionados por su capacidad intelectual, su celo apostólico y por su testimonio de vida religiosa. El convento de Santo Domingo de Potosí ya tenía para esa fecha una escuela de letras primarias para los jóvenes de la ciudad. Estaban fundando la casa de noviciado y el estudio general para los religiosos que se preparaban para ser dominicos. El convento de Santo Domingo de Potosí era uno de los conventos más importantes, conjuntamente con los de Lima, Arequipa y Cusco. Fray Vicente Bernedo no tarda en descubrir que detrás de las inmensas riquezas que proporciona el Cerro Rico se esconde la realidad de los indios mitayos. Son obligados a trabajar en las almadanetas, triturando el mineral. Se les da poco alimento y son obligados a vivir en condiciones verdaderamente infrahumanas. Aunque fuera el estilo de la época, Fray Vicente ha captado la injusticia. Dedica mucho tiempo a predicar la doctrina cristiana a los mineros. A los pocos meses, ya lo hace en la propia lengua de los indígenas. Vázquez Holgado, un testigo presencial, ha dejado escrito: el Cerro de Lispes es un paraje en todo extremo frígido, por ser lo más alto. Allí estaba Fray Vicente, dentro de un toldo de noche.